Yo creo que la gente ha estado perpleja ante medidas que se tomaban, pero luego eran tumbadas por los tribunales, que sí, que no. Desde luego la interpretación de unas medidas idénticas que han hecho unos tribunales superiores y otros ha sido desconcertante. Y ha creado inseguridad jurídica. Y necesitamos un marco estable. Un marco estable para poner y quitar medidas. Eso es lo que hace precisamente este estado de alarma. Este estado de alarma es absolutamente diferente al anterior. No es que ponga unas medidas y con estas medidas vamos a estar 6 meses. Que es que muchas veces la impresión que se traslada a los ciudadanos parece ser esa. No, no. Esas medidas, ahí se pone la agilidad para poder ponerlas y poder quitarlas. Si la cosa evoluciona bien, esas medidas no tienen por qué ponerse. Pero sí tendremos el instrumento jurídico para reaccionar inmediatamente y no estar al albur de lo que hay decida. De manera diferente, un tribunal o otro, ni tampoco esperar 3 o 4 días a que estos decidan o den su opinión.